Hola chicos, muy buenas, bienvenidos un domingo más aquí a la división de honor de CSGO Jornada número 4, bienvenidos Canicat, bienvenido Muito, ¿cómo estáis? Muy buenas, bueno... Buenas <coughs> Hemos tenido... Mejores momentos hemos tenido sí, ¿no? ¿no? Madre mía <laughs> Madre mía. Bueno, eh, aquí parece que soy el único que ayer se recogió temprano, se recogió a una hora tempestiva. Espérate, como me está sonando el Skype. Voy a poner sí. por aquí primero cómo está la clasificación, así aprovecho y me pongo en ausente, que me están Triple hablando por empate todas en, partes. En las altas Tenemos esfera. una aliada, amigos, en la clasificación brutal. Tres jornadas han pasado y aquí está: eh, tres equipos que van a jugar hoy y que están sin perder, que son Kick, skin Infinity y Vasconia. Tres equipos, tres victorias, 3 a 0 los tres y hoy juegan. Así que van a haber cambios en esta, esta parte de arriba de la clasificación, desde luego. Uh -huh. Detrás viene Team Alientech con dos victorias y cuidado, zona donde solo ha habido una victoria. Están Rambut, está Existence, está Overgame Telepizza y está Gbots. Gbots que perdió un partido por Forfait. Sí. Qué raro ver a g en estas plazas. O estaba plaza, ¿eh? fíjate, sí. G-Watch. Muy raro. Y cerramos la clasificación: Play2Win Ticket Beach y Keith Logitech. Ambos que, bueno, pues no han conocido la victoria todavía. 0-3 en esa, en esa clasificación. A ver si hoy cambia. Hoy juega Kif. Hoy juega también Play2Win, pero off stream. Así que nos informarán, supongo, de los resultados. Eh, esta es la jornada que vamos a ver hoy domingo. Empezaremos los tres partidos con el puntito rojo, son los que vamos a ver en el stream. Newskill Infinity contra Kiki Sports Club, el primer partido de, del día, así para empezar. empezar Para abrir boca partidazo, desde luego, eh, sí. Team Gbots contra Vasconia, donde Vasconia, lo dicho, no han perdido todavía, están haciendo muy buen juego y Gbots, no sé si lo contrario, están muy bien también. Pero con, eh, con algún partido que otro, con alguna duda que otra, veremos si hoy son capaces de ganar a Basconia, pues chaparán muchas bocas también eh, y demostrarán que, que están arriba. Existence contra Keith, el partido para cerrar el día, el partido. no sé, no sé cómo llamarlo, un poco el. Morbillo, ¿no? El clásico, el morbo. El clásico de, de, del Morbo. De la salsa. No sé, la verdad es que Existence perdió contra Rambut el otro día, ah, eh, un, un resultado una sorprendente. Kiev están un poquito en la B esta, este sprint han empezado muy mal la verdad han, han empezado sí. con unas sensaciones un poco contradictorias así que el primer partido no dieron mala imagen pero el partido de la derrota contra Basconia pudo, pudo causar estragos veremos hoy contra Existen siempre es un partido donde ambos equipos dan el máximo no quieren evidentemente perder ese partido por lo que pueda sí. pasar y más que nada por la clasificación. La clasificación se empieza a apurar. Son solo nueve partidos. Recordarlo un stream. Y hoy vamos a llegar casi casi al Ecuador. Ya la semana que viene lo sobrepasaremos. Así que. No sé, ¿cómo, ¿qué os parece? ¿Cómo está la situación ahora mismo en la tabla? Los tres partidos que tenemos en el día de hoy brutales. Hoy es una jornada muy especial. Porque realmente sí. nos jugamos. Bueno, nos jugamos. Veremos cómo se juegan, digamos, las primeras plazas. Uh -huh. eh, uh -huh. Además, serán. El ponerse un poquito. Eh, a medida, ¿no? Algunos de los, de los equipos que están luchando por, por esos playoffs. Eh, New skill y kick son uno de los favoritos, por lo tanto, se están midiendo teóricamente los más fuertes de, esta, de este sprint. Eh, G-BOTS también, digamos que, como has dicho tú bien, has, tiene que callar bocas porque el, con la salida de Miswell es verdad, y nosotros lo hemos comentado, que han tenido como una sensación de pequeño bajón. Y contra sí. Basconia, un equipo que ha entrado muy fuerte, eh, recordemos que, que son los bueno integrantes de otro equipo que estaba jugando por la clasificación de División de Honor, uh -huh. pero que al final pues por la salida del antiguo Basconia pues, han tenido que fichar a, esto, a estos equipos, sí. a este equipo, y lo están haciendo fabulosamente bien. Se sí, está sí. jugando Vamos, el simple empate entrar, en la primera plaza. Por lo ]azo. tanto, hoy tenemos una jornada muy especial. Buenos partidos. Por lo que estabas apuntando, Cani. Son los partidos más importantes, yo creo, de la temporada ahora mismo. Porque encima, luego, tal y como está este sprint, que es el más complicado que hay. Bueno, que se ha visto en división de Honor, yo creo. Me tiene muteado, el hijo puta. No, no, no. Ah. De, 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 de que está eh. Flipping en el chat. Ah, Nada. ya está troleado. Flipping, flipping. No, flipping eh, está intentando controlarnos, está intentando censurarnos. ¿Censurarnos? No está quiere que viendo? veamos esto, dice. A ver. Bueno, el que no quiere ver? Está existence pues en la parte derecha de la tabla, ¿no? Es que es como... Ah, bueno, sí. Los de arriba, los de abajo... A ver. Y está flipping en el chat, ¿eh? <laughs> A ver la <laughs> que Sinceramente <risa> los cascos, que te quedas sin ellos. Existence. <laughs> el cuchillo. Eh... Existence tiene un sprint muy difícil. Es, existence tiene unos rivales complicadísimos y, mm. y lo sabían al principio del sprint. También han sufrido cambios importantes, sobre todo la salida de NMT que parece, que parece haber afectado al equipo, pese a todo. Mm. Oye, el juego creo, no es que haya caído mm. en picado, pero... No ha afectado ahí. tanto. Lo que pasa es que en un sprint tan corto con nueve partidos la derrota del otro día contra Rambut que no lo vimos en stream la verdad es que es, la bien. Gran... es un problema sí, es un problema sí. porque yo creo que es, un, es una victoria con la que contaban igual que contaban yo creo la victoria del otro día hoy Existence debería, no es por añadir presión, pero yo creo que Existence hoy debería contar con la victoria contra Keith. Si sí. hoy Existence pierde contra Keith. se le pondrá muy cuesta uy, arriba uy, uy, la amigos, clasificación para Difícil. Recordemos pero que yo confío en que van a estar en Gamergy, quedaron segundos en el primer claro. sprint, es un buen empujón de puntos y al fin y al cabo es Existence ha demostrado el pasado sprint una cosa y es que van progresando y empezaron regular, acabaron muy bien. Sí. Estamos empezando el segundo sprint, no vayamos a lanzar juicios prematuros todavía. Es hasta que, han, que han tenido un sprint, cosas. el primer sprint tuvo, vamos, o sea, entre suerte y un buen trabajo, eh, uh -huh. se, se colaron segundos. Recordemos que quedaron segundos, o sea, no jugaron poco, la final. Es que no poco. Claro, sí. eh, y en este, la entrada de nuevos equipos muy fuertes como es eh, Alientech, Kik y los nuevos Vasconia, pues la verdad es que están poniendo en apuros, digamos, a lo mejor la clasificación. Sí. Además del recorte, solamente hay cuatro plazas. Entonces, ellos, yo creo que tendrían que hacer cuartos o semifinal, ¿no? De playoffs, a lo mejor, para clasificarte. No creo sé. que con pasar a playoffs casi casi lo tienen. O sea, llegando diría, a playoffs ya lo tienen. diría que ¿no? sí, porque claro, claro, va a haber equipos que van a estar arriba. Y que no sumaron ningún punto claro. en el primer sprint, sobre todo hablo de Pero Kick. Yo bien. creo que Kick va a estar arriba hmm. y no sumaron ningún punto. Por lo tanto, has dicho bien: Rambut, eh, Kick Play2Win son rivales que tienen que ganar sí. Los o sí? rivales sí. de Existence, verdaderamente, en este segundo sprint, son los que estaban en el primero y llegaron a cuartos y luego no han acabado de funcionar. Por ejemplo, Basconia Vasconia es un sí. equipo que podría estar luchando por la misma plaza que Existence y ahora mismo da la sensación de que Vasconia está jugando un poco mejor. Uh -huh. eh, se me ocurre también lo, el, el propio equipo de Gibbots que evidentemente ganó el primer sprint. Y aquí van a quedar bien, yo creo también, a pesar, de, a pesar de lo que hemos visto las últimas semanas, yo creo que G-Bots sí. tranquilamente va a estar en playoffs y va, va a luchar incluso por llegar hasta la final. Con lo cual, sobre todo, Vascon y G-Bots son los problemas. ¿Que gane Kik en un sprint? No, no creo que sea un problema para Existence, porque ellos ya tienen ya tienen menos puntos del primer sprint, en el equipo de Kik, que no estuvo. Eh, Alientech ahora mismo yo creo que tampoco es demasiado problema porque también están teniendo más o menos los mismos fallos que existen se están perdiendo partidos sí, partidos que tendrían que haber claro. ganado claro entonces no sé la cosa la cosa está delicada todavía lo dicho no hemos llegado al Ecuador de este segundo sprint pero las cosas empiezan a definirse bastante bastante bien alientes fíjate que de todas formas tiene ese 2 a uno tienen una situación buena para entrar en playoffs todavía pero lo dicho van a quedar cuatro cinco partidos después del de hoy y ah. queda mucho recorrido todavía Incluso podría despertarse Play to Win, como pasó el pasado sprint, uh -huh. entrar en Playos. Sí. Podría despertarse también Keith. Keith, Keith, que tiene una plantilla muy buena. Lo que pasa es que sí. no, está, no está cuajando. No sé qué y les está pasando. Que está jugando bien, a pesar de que llevan un 1-2. Uno, sí. Es que tenemos ocho equipos de verdad que lo están haciendo bien. Además, over ¿sí? se ha reforzado. Ha, ha habido un pequeño cambio sí. en las plantillas. Eh, creo que ha entrado Exerf. Sí. Y es un gran jugador. Vamos a ver cómo reacciona. Vale, pues... Estábamos teniendo algunos problemas, chicos, porque parece que los servidores siguen dando, siguen dando la guerra. De hecho, ahí lo podéis ver <laughs> todo el resumen de problemas que estamos teniendo. Perdón. Es que es Lamentable. muy difícil, es muy difícil hablar, <laughs> hablar con los árbitros y quitar a Muito. Yeah. Pero no pasa nada, eh, amigos. Soy el único que, que no está perjudicado de los tres y, y, y fijaos la tilteada que tengo. Qué gratuito así es, Ataque Ángel. <laughs> sí, ¿eh? <laughs> Hombre, es que me da rabia. Ayer, ¿sabes qué pasa? Que estuve todo el día. Eh, por Barcelona y tal, entonces allá por la noche acabé de fenestrar a Ayer de esos días que dormí bien. Así, ¿Eh? que, así que tranquilamente nos lo podemos tomar, amigos. El partido que vamos a ver ahora va a ser este Infinity contra Kick En el lado de New Skill Infinity, tenemos a Mason, Dragonov, of Kalas y Mopoz. Y enfrente van a tener al equipo de Kick de momento por juego parece uno de los más fuertes, si no el que más son Musambani, Alex, Soccer, DonQ y Gibrix. con todo victorias en su en su haber partido difícil de, de predecir dos equipos que están jugando bien conocemos la buena disciplina de Infinity conocemos la calidad de juego que tiene el equipo de Kick no sabría deciros quién es favorito en este encuentro, pero me voy a mojar y voy a decir que gana Infinity este, este partido. Mira lo que te digo. Ya sé que no, Para no mí... podrían ser favoritos. A lo mejor si hubiera apuestas tendría la cuota más alta. Sí, exacto. Pero Tú creo que juegas, va a ganar ¿no? Tú tienes ese. Tienes como un pálpito. Sí. Sí. Es Estoy pálpito. convencido. No sé. No, a ver. Piscina, sí, a ver. Eh, sobre el papel. Por la experiencia que tienen los jugadores y por el recorrido que tiene Kick. Eh, tendría dice, que ganar Kick. Dice Flipping que lo mejor de Kick, las fotos. Sí. <risa> <risa> Eso no está JBRIX. JBRIX sí, porque le hicimos nosotros la foto a si no tampoco. Ya ves. Bueno, no, no, sí que es se verdad se que a veces... Hay rollo clones. Bueno. Eso es cosa, esto al final no es cosa de los jugadores esto es cosa del, del que los está, del que los maneja si el que los maneja pues no da para más pues ahí estamos chicos pues sin fotos pues esperamos que nos las mandéis. por supuesto también queremos las fotos de Mason la foto de Mason que sí. está desaparecido lleva, también en combate como que no mucho. quiere mostrarse ¿no? como que él no quiere está ahí está en un segundo tímido plano, está tímido Mason. en las sombras no debería estar tímido porque madre mía eh, sí. ahora mismo yo diría MVP de, del sprint posiblemente posiblemente Posiblemente. Y, y si hubiera ganado Infinity el primero… Y si sigue Musa así, tela, ¿eh? Va a, ser, va a ser un enfrentamiento muy interesante este. O sea, hoy tenemos, este vamos, Kik. a dos de los grandes enfrentados cara a cara. ¿Estará Musa uh -huh. hoy con el, con el AWP? No lo sé. Hombre, sí, yo creo que, que sí. sí, ¿no? En principio. El otro día ya le vimos. O sea, no, no tiene mapa, por qué cambiar nada, ¿no? De lo que vimos el otro día. No, yo creo que más o menos van a jugar exactamente igual. Lo que pasa, lo que sí que es posible es que hoy veamos a un kick. Un poquito más metido en el partido, un poquito más con ese esfuerzo extra que seguro, que seguro que tienen que hacer para ganar un equipazo como es el de Infinity. Tenemos los betos. Kick ha baneado Overpass y Nuke, el Nuke que sigue, sigue siendo baneado indiscriminadamente. Y New Skill ha baneado Cobblestone y Caché. Bueno, curioso ese Caché. Mm, sí. Así que el servidor ha escogido Train. Train va a ser el mapa. ¿Train? Es este control, es el overpass también. de este segundo sprint, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Un uh, poco sí. sí. Estamos, viendo, estamos viendo… Bueno, lo que estamos viendo es a Muito en, en, en uh, una resolución en de, sí. de 400… ¿De 120p? Sí, 280. Pero, ¿Y eso? eso? es que sale a la… la, la ¿Te, <risa> llama, <risa> te, voy a, te voy a llamar otra vez, te voy a llamar otra vez. Sí. Hostia, Muito, poner... pareces que estás en el Minecraft. ¡Ja, <laughs> <laughs> El muito es un clip. No sé qué iba a decir, pero me da igual, me da igual, lo quito y le vuelvo, le vuelvo a llamar. Bueno, pues lo dicho, esta es la clasificación, chicos. La jornada del día de hoy que va a ser esta. Esperemos que el servidor nos respete. De momento, se está, se está resistiendo un poquito. Pero bueno, veremos este New Skill Infinity contra Kick ahora mismo, en cuanto podamos arrancar. Team Gbots contra Vasconia. a continuación. Partido importante para para G Bots donde y para eh, sí sí para Vasconia uh -huh. para demostrar que, que siguen estando que siguen estando a ese nivel y cerraremos con ese existence contra Kiev también eh, partido bastante ver, importante sí, es que sí, hoy tenemos ya estás, pero no te veo la cámara es, como es que, que no me carga el antes Skype. antes te veíamos ahora bueno ahora vemos eh, tu logotipo ahí bueno tranquilamente creo que tenemos Muyos. Eh, de ser sí Diría que sí, tenemos mullos Pues sí, se cae muy, muy tú, Además, bueno, pues tenemos mullos Vamos para allá. Ronda de cuchillos ya para arrancar mientras el Skype intenta sobrevivir con sus sus soniditos. Qué mm. El sonidito del Skype es como que no, no le pega nada a esto no. lo que estamos viendo. No. <risa> <risa> bueno, esto que se lo si va a hacer. solo. Contra dos, los dos tocados, se la puede hacer, ¿eh? Bueno, vale, sí. A ver si la lía. Muy bien va a tener que hacerlo, en verdad. Pero bueno, se escapa. Vamos a ver sí, si bueno, lo bueno. Juega un poquito a la rata y al gato. La rata y el gato. Al <laughs> gato y al ratón. Eso sí. Cuidado que saca la pistola. Chiqui. <laughs> a punto de romper las normas, pero no se lo vuelve a pensar. Se sube al vagón. Va a conseguir uh, llevarse que la a lía. Cibrix. ¿Quién es Juan Martillo? Se lo va a llevar Juan Martillo. ¿Quién es Juan Martillo? <laughs> Juan Martillo. Juan Martillo. Es verdad. ¿Quién es Juan Martillo? Eh... Sesentazo Ercindio También tenemos aquí eh, Pues será O Musa Uno es Musa Exacto O Musa Porque claro Nos han cambiado los Corazona dos, ¿no? Supongo que será por sí, ahí Así sí, que será es musa. musa Juan Martillo es Musa Y Sesentazo eh, Es Chiqui eh, chiquito, no, 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 no. no soccer, soccer. Soccer, perdón. Que claro. Está, tengo aquí abajo. Ahora estaba yo ahí descartando y digo, sí. Sí, tengo la cabeza faltas... ya un poco líquida, amigos. Eh, ayer no hice nada, pero ahora sí. <laughs> el de la resaca se va nosotros. El Skype que me tiene, me tiene reventado. Ahora sí, Muito, te tenemos. Por fin. Vamos. Bueno, pues arrancamos este primer partido del día. Perdón por las complicaciones, pero bueno, todo pasa los domingos, siempre está todo como de fiesta. Mañana encima festivo también, la gente medio de puente, pero bueno. Arranca aquí este primer partido del día, Kick contra New Skill Infinity, ronda de pistolas. Y cuidado porque Jimmy se va a adelantar, pasar. intentando encontrarse con todo el mundo, va a conseguir el tradeo uno por uno. Entra el equipo de Infinity, sigue Muy intentando limpiar, pero son tres bajas para el equipo de Kick en defensa. Muy bien ejecutada. Al final se va a quedar esto en un 2 contra 2. Donkey cubriendo ¿Mm? B se queda en A. El señor Alex esperando en eléctrico y seguramente bajen por rojas. Ahí está sí Shiki preparándose. Pero calas a 24 de vida. Un calas dato importante, así con sí. la USP. Ah, dos balitas. No. Eh. Si vas apuntando a la cabeza. Igual ni te das cuenta. Van a Atención. entrar. Lo sabe perfectamente Alex. Se va lleva a llevar primero. Oh ok, dos bien lo ha hecho, Dos shots y lo que te decía. A pesar de estar a 24 le ha metido la mocha igual. Así que mm. daño extra. Y la ronda es para el equipo de Kick con esta defensa agresiva que yo creo que Infinity no se lo esperaban. No. Y el tradeo al final, cuando te quedas dos contra dos. Mmm. Alex además les ha pillado bastante bien. No, no, estaba muy bien posicionado. Muy sé si ¿sí has podido ver la ronda. He visto el final de la ronda, simplemente los dos mochones de Alex. Que estaba muy bien colocado en la zona de eléctrico y no se puede decir nada más, lo que tú has apuntado. Ha ido a los headshots seguros, a esa distancia, a la OSP. Es muy fácil dar y se ha ido la ronda el equipo de Kick No se puede... Vamos, es que no he visto lo otro. A 34 y a 42 acaban de dejar uh -huh. a Chiqui y a Super Saiyan. Que es, ¿Quién será Super Saiyan? Es Mason. <laughs> es el Mason. Eh, una eco por parte del equipo de que de No han forzado. Sin planta ni nada. Bueno, pues ahí lo eh. tenemos. Intentándolo. Donkyu que se va a hacer la doble con esta fama. cubriendo bien desde el punto. Sigue saliendo gente, así que siguen cayendo. Cancela la recarga para acabar también con Mopoz. Cuidado. Que se va a llevar la última. Muy Le bien, van a intentar sí. dejar el ace. ¡Ah, oh, sí, saca el cochillo ¡No! Bueno, es... ¿La le del Dragunov? Lo ha conseguido el sí. al final. Al menos extra de dinero para él. Ahora tiene el para BP. Sillazo. No, bueno, pues no es mala idea. 2 a 0 del equipo de Kik. Esta ronda un poco de Infinity. No sé, han entrado ahí como un poco a lo loco. Mm, era una, era Echo. una. Sí. Mm, han comprado super... solo una Deagle. La han jugado un poquito a ver qué pasa. Y pues también ha sido una. Un fastidio que antes de intentar hacer nada, ya se han quedado 34 dos integrantes del equipo de Newskill. Entonces, claro, se le ha puesto muy de cara la ronda a Kik. Además, con esas SMGs que contra gente sin chaleco es muy efectiva. Pues blanco y en botella. Y sigue limpiando el equipo de kick sí. la zona de, de Beslan. Siguen atacando constantemente. Van a llevarse la no a Mopoth. Van a intentar pillarles por los dos lados. Vamos a ver al equipo de kick que quiere resolver esto por la vía rápida. Mochazo de Gibrix con su M4. Va a ser complicado y con la Tech 9 Puedo hacer nada a esa distancia Pero lo va a intentar Chiki Ahora sí, un poquito más cerca Cibrix pesa todo conservador Reteniendo Y Alex que le está liando Mientras tanto, doble para él Pillando hmm. Al equipo de Infinity desprevenido 3-0 para Kiki Bueno, primera ronda de compra Ahora sí Esto va en serio Bueno, en todo el equipo de Kik Con defensas agresivas Vamos a ver si ahora en esta cuarta ronda Lo repiten o juegan un poquito más conservadores No sé, yo lo dudo, B. eh Vamos a saben, con saben que eran una, unas ecos o sea, por lo tanto ahora saben que en la ronda 4 se ha comprado, se ha comprado y por lo tanto no, no creo que sean agresivos, o al menos tanto. Se van a quedar por si acaso típica Granada, por pues si viene el Rush. Está Dragunov esperando a ver si alguien adelanta por Verdes. El equipo de sí. Infinity que podría haberlo, haber optado por esa, por esa opción, pero parece, como, vemos, como decíamos también, que van a jugar un poquito más defensivos, ahora que ya tenemos armas, todo el mundo... Y Donkey también retardando la posible entrada con, ese, con esa incendiaria. Y también haciendo lo mismo el equipo de Kika, que ahora sí Gibrix va a intentar pushear un poquito. Uh -huh. Tiene ahí un jugador metido que es Mopoz. No se va a arriesgar Mopoz, que también retrocede. Bueno, pues tranquilidad de momento en ambos lados. Se oyen las primeras balas. También Jibris denotando que ha avanzado por esa posición. Dragon Ball buscando al de verdes. Le ha visto la, pie la piernecita. Va a pegar el tiro por si acaso, pero nah. ese tiro solo, solamente dice: me han flasheado, efectivamente. No y muy, agresivos y soccer, eh, muy agresivos en Beslan. Muy agresivos en Beslan, ganando la posición y quieren Cuidado vamos. con esa incendiaria que puede ser buena. Mopoz que se va a quedar arrinconado. Se va, va se a perder va. un poquito de vida tan solo. Mopoz que tenía que salir de, de esa posición. Y parece que el equipo de Infinity está preparando su entrada en esta. En esta bomba D, incluso vamos diría yo, porque se lo están pensando bastante. Aunque Mopoz está pusheando también por la, por la parte no de, se de se los ¿Por escalera? ¿Por rojas? ¿O van a entrar a B? B, parece ¿no? o sea, para ser B. Están avanzando por túneles. Mopoz, intentando acabar con ese jugador. Solamente hay un jugador en B. Ahora sí que está rotando. Es Gibrix. No, no, cambian, cambian. Pero vuelven para rojas. Tienen poco tiempo. Tienen que ir a plantar ya, ¿eh? Son 15 14 segundos, segundos 13. 13 segundos, 12. Van a tener que darse un poquito de prisa. Tienen que ir directamente a por el plate. El humo bien colocado. Vamos a ver si permite plantar. No. Va a ser complicado. Lo Uf. consigue finalmente, pero es un 2 para 4. Entraron casi sin tiempo ya el equipo de Infinity. Muy bien empleada la utilidad aquí el lado de Kick por que le mete una a Gibrix importante pero se va a quedar aquí solo Mason. Cuidado, que queda Mason? Voy a cambiar el nombre? Para recordarnos que es Mason. Ya está Mason no que está baja. Cuidado con Mason oh, oh. que se lleva la triple. ¿Cómo Madre lo haría, mía. Mason? Visto y no visto desde eléctrico. Llegaron los tres jugadores de Infinity casi a la vez Pero con el espacio de tiempo suficiente Para que Mason Fuese girando como un cheto, diría yo <laughs> la Los peonza, chetos ¿no? locos Pero él lo ha hecho con sus manos, él lo ha hecho con su ratón Ronda para el equipo de Infinity Primera ronda de compra Madre mía, qué pena no haberlo visto entero Porque Mason Estaba sobrepasado por tres ángulos y ha acabado con los tres Sí qué La verdad es que era una ronda que parecía que era totalmente bueno, bueno, ah, Es agresiva Mopoz uh. con esa doble con la Tech Nine, si seguís pusheando os voy a hacer esto. De qué momento lo vez. consigue Alex aquí pillando a Chiqui también que intentaba pushear por medio a ver si le sale bien Dragunov, pillando por la espalda le venía Don Q y le mete ese scope perfecto. Entrando ya para la bomba de B donde está al fondo aquí el señor Juan Martillo. Vamos a ver qué puede hacer. De momento acaba con Mason. Uh. Nada limpia el equipo de Infinity muy bien. Sí. Ha sido bueno. o... Ha sido un poco raro esa puseada tan agresiva por B por parte del equipo de Kick, porque sabes que estás jugando contra gente que te lleva una AK o que lleva, en este caso, una tec 9, porque se había quedado sin dinero un jugador del equipo de. De Newskill, entonces, claro, una tec de esa distancia en Beslan, una zona tan pequeña, tiene, vamos, superioridad, pero de sobra para acabar con una M4, con una Fire 7 y con todo lo que le eches. Y más o sea, cuando han puseado todas las rondas, por lo tanto, claro. ya, ya te lo esperas un poquito, ¿no? De decir, a ver, gente, están siendo agresivos en Beslan, por lo tanto, tener cuidado, cubrir. De ahí que de algunos vaya directamente a hacer el pick ahora aquí. Mm. Bueno, pues Porque sabe que va a salir. Está aquí, Intentando sacar algo de información, lo que averigua es que entra el equipo de, de New skill Soccer que puede con el primero, consigue limpiarlo. Mogos, y qué bien lo ha hecho aquí, Calas. Para pillar a Gibrix escondido. Esto debería sí. ser ronda para el equipo de New Es un buen skill sitio para, para pillar un poquito desprevenido a los que están plantando, pero una vez que te pillan es muy difícil salir de, de detrás de las cajas. Donkey fallando las balas, no consigue acertar sobre Calas. Baja fácil para el jugador de Infinity. Quedan Alex y Musambani. Musa desde el fondo con la USP buscando bueno, si Alex, le puede salir vale. alguna mochita, pero la primera que va a ser para Alex. Alex está jugando bien este partido. Dragono comprobando el fondo, pero la posición está muy bien tomada. Kick lo va a tener realmente complicado. Saca aquí la Diggle, Alex, para intentar acabar con Dragono. Lo deja 8 de vida. Retrocediendo, le dejan cegado, pero no se quema pese a todo, Alex. Consigue Porque... acabar con Mopot. La bomba que va a explotar, a ver, pero son dos bajas no baja. más. Una de Musa, otra de Alex Y muere Dragunov y se a 9 muere vida. Drago también con la bomba. Era normal. Sí, sí, bueno, sí. se ha muerto Musambani también con la bomba. Sí, estaban tocados. Es no... Bueno, lo de Musa es un poco más extraño porque tenía la posibilidad de escapar. Pero Drago era normal que se quedara un poquito pues, para que no le hicieran ningún susto. Bueno, pues 3-3, el equipo de atacando muy bien ahora. Sí, y realmente una ronda muy worst por parte de Kick, porque ha conseguido acabar con, con todos los jugadores en una eco, que suele ser bastante raro conseguir esta hazaña, pues una hazaña sí. directamente. Atención, usadas rápidas. Atentos, No, no, atentos, que Dragonov ya va a abrir. el mapa. Qué bien lo ha hecho Dragonov acabando con MusaMbani. que aparecía lo ha en visto. la parte trasera. Qué bien, Qué bien otra vez Dragonov con la doble esto es lo que necesita el equipo de Infinity esta VP destructiva. Bueno. Mason pillando a Donkey cuando uh, intentaba esconderse. Han entrado con todo en eh. el punto, atravesando también por viejo para entrar a la parte trasera consigue pillar sin problemas a soccer limpiando el equipo de Infinity volvió además estaba forzando un poquito el equipo de Kick con esa compra poca utilidad tenían. Y evidentemente se ha notado, no tenían demasiados humos para taponar la entrada. Infinity que ha dicho, oye, uh. van a tener poca pasta. ¿Cómo está Mason, eh? Sí. Bueno, está bueno. jugando muy bien. Como siempre, ¿no? Un poco también. Mason, que se está. Se está marcando una temporada brutal. Consiguiendo sí. bajas importantísimas. Bueno, pues Infinity. Que se pone por delante ya en este partido. 4-3 en el marcador. Y Kik que tiene que volver a, a tirar de eco aquí. Sí, problemas económicos. Alex con esa y skill que, que está acertando con, con los cambios de ritmo. Ahora han sido muy agresivos y se han pillado un poquito contra sí. Iba a decir como que ha vuelto a la CZ, ¿no? La estamos viendo mucho últimamente en los equipos internacionales. Y aquí está Alex con ella. Estaba yo esperando y a ver si alguien la coge. Porque estamos viendo incluso full builds. Cinco jugadores con CZ. Y de momento que aquí en División ¿no? la gente que sigue optando también por esas Diggers, esas 5-7s, Dragonop. Otra vez más, acertando oh, sobre Joker y también sobre Alex. ¡Qué velocidad con los flicks! Va a tirar ese Molotov. Demasiado profundo, tiene un jugador metido en eléctrico. Va a tener que volver también a por esa mm. C4 que se había dejado atrás el equipo de Infinity. Mientras tanto, han entrado tres jugadores por Ivy. Van a conseguir limpiar por verdes. Tres jugadores que ya están en el punto. Muy difícil. Pero Musambani que sorprende por fin a Dragonov. Sabe que tiene la C4 y le va a quitar la VP. ¡Oh, uh. uh. Cuidado que se la hace. Otra más de Gibrix llegando por Rojas. Mopoz consigue limpiarlo, pero queda todavía Musambani contra dos. Recogiendo esa AWP de Dragonop. Y la, la chica baja. a la izquierda lo sabe, ¿eh? sabe que lo tiene a la izquierda. Ángulo. Lo va a intentar y ¡Uy! se da la vuelta al timing. Consigue una más Musambani que lleva ya tres en esta ronda. Podría hacerse el 4K y la ronda. Podría ser el empate a 4. Tiene tiempo y de Mopoz sobras. que tiene que pensarse muy bien qué es lo que hace. Decide pasar de la C4 por el momento y buscar a Musambani. Cuidado porque le podría venir por el fondo. Musa rotando para viejo. Y esta es una decisión delicada para Mopoz, teniendo en cuenta el jugador que tiene delante con una frialdad brutal en estas situaciones. Juego de mentes ahora sobre mismo. todo que era un 4 contra 2, recordemos. Sí, que es verdad que Gibrix la ha quitado. No, 4 con, eh, 2 contra 5. Porque Gibrix ah. se ha quitado uno de en medio. y tenemos y le ha visto, vaya pero vaya, Musa. Qué pena. Era una oportunidad de oro, le pasó por delante, le silbó la bala a Mopoz, pero lo pudo acertar. Además, que ahí no tienes escapatoria, fallas el tiro en viejo sí. y ya puedes hacer lo que quieras. Antes te podías meter como debajo del tren. ¿no? Bueno, <laughs> y tienes tenías ahí un poco… el claro, se Te se tenías que llegar justo debajo del rail porque si no se te veía en el medio sí, del tren. Sí, se te veían los piernitos. Era un poco Perry, pero bueno, han intentado hacer un mirror otra vez de la ronda anterior el equipo de Nisky. La han intentado hacer la de los Humosa, pero el equipo de Kik está demostrando que en las Ecos, Alex está enorme con la, con la Deagle y Musambani con el posicionamiento con SSP. Parece que ya un bazooka, porque se ha cargado. En la ronda anterior se ha cargado a dos. En esta ha conseguido una baja muy importante, que era la de Dragunov, que era el que portaba la bomba, y ha recuperado una WP. Y nos ha vuelto a demostrar que está, está muy bien con la WP Musambani. Y esta vez van a tirar de una estándar. Van a intentar matar un poco el tiempo porque... Se está volviendo el partido un poco frenético en cuanto a entrar a la bomba de A. Y se está dando cuenta el equipo de Newskill que tanta locura no le conviene. Porque Alex, Gibrix y Musa están leyendo muy bien el partido. Y son jugadores con mucho aim. Y si no consigue Mason o Dragunov hacer la primera kill, lo pasan bastante mal luego. Así que van a intentar... Yo creo que eso. Van a esperar a que Dragu pueda abrir un poco de mapa con la WP. Ahí está Alex, que se le cruza uno. Consigue sacar algo de información y parece que debería pensar el equipo de aquí que les van a volver a hacer la misma porque tienen jugadores abriendo el mapa intentándolo por todas partes pues ah, que Están en parejas si sí, la zona de sí, el primer minuto intentan hacer el piqueo intentar hacer la baja y donde hagan la baja pues intentar entrar pero de momento vemos que se acaba el tiempo sí. al 35 ya es cuando empiezan a utilizar las utilidades aquí vemos los molotov y humos y van a intentar abrir por ver si atención se tira, va a Asomar si no le ciegan consigue una Consigue también ese relevo de la baja calas. Chiqui va a salir de espaldas. Consigue matarle Soker. Soker fuerte ahora desde eléctrico. Otra más para Donkey. Que estaba metido en la esquilita. Todavía no había sido desvelado. Mason que se queda solo contra cuatro. Pese lo va a intentar. Sabe dónde está el primero. Falla un poquito, pero consigue al final acabar con Musa. Gibrix rotando también por la espalda. Y otra Mason. vez Mason solo contra tres. Y atención que se la puede hacer. ¿eh? Mason, demostrado eh, sí, no, tiene, no tiene complicaciones. No va tiene tiempo. Que este tiempo. No, no, no cero. Y va a dejar que acabe la ronda. No ya me había fijado cara. en el tiempo, sí. Era imposible. Pues que 35 segundos para empezar a atacar el equipo de Infinity. Pues ya, claro, poca, mm. poca pocas opciones de clutch te quedan. Pero está jugando, que están jugando con punto. los cambios de ritmo, New Skin Infinity. Y de momento, bueno, están rascando muchas rondas. El... No está mal, no está mal en verdad. 5 rondas de 10, de 9, de no. perdón. La verdad, es que lo está no, haciendo bastante bien. No está nada mal, pero también está jugando a lo que estás diciendo: a matar el tipo y a ver dónde hacen baja. Pero contra un equipo tan experimentado como Kick, eso de esperar a ver si piquean y te. No cuela. Es que no. Me... Mm. no cuela. No te van a piquear sin esto. O sea, mm. mirad qué flash le acaban de meter a Gibrix para que puedas salir a limpiar la zona de, de entrepuntos. A, o sea, es que juega muy bien. Es que entre Gibrix y Soccer están haciendo un trabajo espectacular siendo Uf. agresivos en Berlín Juegan muy bien. Asoma Gibrix, le mete la mocha a Chiki. Mocha en el aire un poquito no parecido justo cuando apoyado ha sido cuando le ha dado el tiro era uno que va a tirar aquí con su AWP de mano de mano <laughs> de momento no consigue ver a nadie Gibris que está jugando francamente bien en esta posición de momento consiguiendo relevo siendo agresivo apoyándose con esos flashes también para limpiar también hay que decir que ahora era una eco lo saben ha podido jugar un poquito más adelantados de lo normal Gibrix esperando teniendo paciencia consigue limpiar al primero pero no puede con el segundo da igual porque va a llegar soccer sin sí, complicaciones solamente un muerto casi dos Gibrix. además Gibrix después de llevarse a tres esta ronda así que buen trabajo de Gibrix en esa bomba de b se pone pone el empate el equipo de Kick ahora aunque el molotov se había quedado un poquito largo la intención era evitar el plante pues al final ha conseguido una baja con el molo porque claro los jugadores se han, se han visto un poquito atrapados no en esa situación uh -huh. O sea, porque si intentaban hacer el pick se quemaban y si no, pues le, le comían. No, pero muy bien, han conseguido. Lo que tiene que hacer el equipo de que era plantar porque era una eco. Esa economía les ha venido de puta madre para comprar toda la utilidad y van para adentro de A. Esta vez iba sí ¿Eh? va a ser más rápido tiran de todo para intentar ganar posiciones en esta bomba de A. Metido dentro en la perspectiva del equipo de Kick, es que todavía no están viendo nada. Los humos muy bien colocados. También tirándose Molotov a la izquierda va a tirar un humo extra. Donkey consigue ver al primero. Ha acabado también Alex con Mason. Situación complicada ahora para el equipo de Infinity, pero da igual. Porque entra Chiqui con esa doble baja. Haciéndose ya con el punto. Draguno comprobando el fondo donde no hay nadie. Le han dado por la espalda. Ha fallado ese jugador. Y se puede dar la vuelta todavía. Gibri se incorporándose ya. Por rojas, Chiqui que va a ver atravesando el humo a Musambani. Un poquito de fortuna aquí para Chiqui, sí. pero también hay que estar ahí. Una locura, eh, de, de ronda a través de los humos. Eh, y todos los jugadores se les veía nerviosos porque no sabían por dónde les venían. Muy buen. Ha sido Muy como buen momento un momento de Gibrix. Yéndose para la bomba de B, despacito. Consigue pillar a Alex a Chiqui, se va a quedar solo Dragunov. Consigue el plante, pero Gibrix la va a pillar. Sí. ¡Uh, no! Así. Sí sí, 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 me ha cambiado, me ha hecho un gesto sí, a la cámara a la repilla, que me se pilla Gibrix, partidazo de Gibrix sí, sí. leyendo todas las jugadas, acertando los tiros. Además eh, siendo el único jugador que tiene la foto la página, la, la, será la frase, o sea, de que, Brutal, eso es como no sé, como que te da, te da extra, ¿no? Pero si os habéis dado cuenta, por ejemplo, esta vez les han vuelto a hacer la misma ronda que es la de Humosa, que la llevan repitiendo ya tres veces el equipo de Newskill. Y básicamente es para colarte la posición de sándwich entre trenes e intentar empezar a jugar ahí desde Ch con Chiqui con Mason. Y automáticamente le han caído dos molos justo en esa posición para que no entren por ahí y obligarles a que Pusieran un humo y entrar hacia el punto. Han tenido mala suerte porque Chiqui se ha colado dentro del punto y ha conseguido hacerse la baja de. Creo que era de Alex o de Soccer que era el que estaba apoyando. Pero ya el equipo de Kick está respondiendo con molos a las estrategias del equipo de Newskill. O sea que no puede. No puede abusar mucho de, de ese tipo de estrategias. Pues ya me... van Sí, sí, sí. posible para entrar. Bueno, hay eco, que Han comprado, comprado utilidad, de chaleco. Han comprado Tech Nines. Vamos a ver si les sale bien. De momento les queda un humo y un molotov extra. Aparte de una flash, consiguen dos. Gibris que antes de morir también se lleva a uno. Chiqui rotando. Comprobando que, que no llega nadie por la espalda, pero no va a ser el caso. Llega Don Q por el link. Me Mason metido en el humo. Se lo van a cargar finalmente. Uh, del Don Q. Sí. El timing, sabía que iba, que iba a, mm. a pusearle. Sí, 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 y tiene todavía. Dragunov que está metido en el humo, consigue acabar con Donkey. Va a rotar a CT. Atención. La bomba que está ahora mismo suelta, pero tiene que pusear al equipo de Kick. Pillan a Musamani mirando donde no debe. Qué y Dragonov Dragu. con esta triple kill en esta ronda. También está haciéndose un partidazo. Recupera ese AWP. Y el equipo de Infinity que poquito a poco, incluso con rondas que podría parecer. Que puede defender el equipo de X Siguen sacando Y lo además, que pasa, No sé Yo la he, he apostado por Infinity Para este partido sí. va Muy bien mm -hmm. Van jugando muy bien Y además lo han hecho Lo han hecho lo he leído muy bien Porque normalmente Cuando plantas en una eco Te sueles ir para atrás Y sueles cubrir la bomba desde atrás Ya han decidido Que con esa superioridad de arma de cerca Que es la TEC 9 Han decidido comer Y les ha salido maravilla Y Alex Que nada a empezar Ya está 39 de vida ¿Qué ha pasado? Pues se ha comido el molo se ha comido el molo entero. Sí, sí, sí. Bueno, entero, entero, no, pero vamos. O sea que ha intentado piquear, supongo. Ha excedido, ha hecho un poco Qué de overtime time ahí. overextend, mejor dicho, perdón. Pero uh, que le da igual la distancia, le da igual la posición donde esté su rival. Sigue abriendo el mapa constantemente. Alex, que pesa todo, todo, a estar a 30, consigue matar a uno, pero se lo cargan. Son tres bajas ya para el equipo de Infinity. Haciéndose con este punto de B, va a plantar Mopoz. Se está adelantando Soker Podría pillar a Mopoz. Tiene un jugador arriba, precisamente evitando que avance. Buenas, Mopo, gracias, tirando sus plazos arriba, se gira para acabar con Soker. Y se va a quedar solo Musambani. no tiene su muy Esto Es un 3 para 1. Calas, además, también esperando. La C4 perfectamente controlada. Se va a morir Musa, finalmente. Mm. A 13 de vida se ha quedado Calas, pero bueno. Y esto va a tener que defensa. ser eco, diría yo, del equipo de Kick. Debería serlo. Sí, ya tenían problemas económicos. Donkey o soker habían forzado con una five 7 y una Swag 7. <laughs> ¿Swag 7? Sí. Fuerza, fuerza al equipo de Kick. Mm, se han equivocado. Ya es la segunda vez que, que pillan el Taser. O es el Taser de la. No, no. Ah, Tendrá el, el problema del doble clip Dragon sí. off. Seguro, seguro, seguro que es eso. Es la segunda vez que creo que he el Taser sin querer. Mm. Ya, te deberían dejar como devolverlo, ¿no? Es como… No estás satisfecho <laughs> con el corte inglés. Sí, ¿no? Que, de, que te devuelvan 50 en vez de 100, ¿no? Claro, no sé. Me da algo. Pero bueno, el equipo de Infinity que podría ganar este bando, si ganan esta ronda, ronda forzada, 5-7, una CZ en manos de Alex. Buena posición para la CZ. La CZ es buena en todas las posiciones, Subito. Sí. sí, para cubrir larga de los dos es la mejor que hay. Sí. Te pones desde el punto mejor y. Mejor que la WP. <laughs> so con su 5-7, se duerme Mason, consigue peterle la mocha, no se lo esperaban por el fondo, quizá. Pues es extraño porque Gibrix está piqueando muchísimo por esas zonas. Sí, además eh, acompañado por Mopoz, Mopoz que ni siquiera ha conseguido ver la salida de Gibrix. así que otra vez. Están cubriendo las diferencias. Perdón que te corte, Ángel. Están cubriendo a pixel cerrado el equipo de Kick. No sé si estés todo en cuenta. Y todos jugando a. O sea, todos los de la bomba de Asa están cubriendo todos los píxeles. Y lo que tienen que hacer es justo lo que no ha hecho ahora mismo. Creo que era Musa. No asomar porque Dragonov te la podría. Musa hasta arriba. Consigue pillar a Chiki. Que no estaba prevenido de esa uh, posibilidad. Mopos uh. bajando por rojas. Pilla a Don A esa distancia el AK te revienta, evidentemente. Sí, pero era complicado, ¿eh? A bajarlo, vamos, como un relámpago. Cuando te bajan por rojas. Además, Mapo se espera por si baja alguien. Es Jibrix y esta vez le pillan. Ya, 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 ya está. Tiene Alex aquí. Lo tienen localizado, se lo comen. Bueno, pues Infinity que gana este bando. Va a ser última ronda de la primera mitad. Y Kick a forzar ahora con esos dos 2000 y pico. Lo que puedan. intentar poner el 8 a 7. Porque si no, yo creo que el 6 a 9 favorece muchísimo a Infinity para este partido. Sí. La verdad es que pensaba? de momento están haciendo un buen resultado, ¿eh? Sabemos este que King no es un mal equipo atacando, ¿eh? O sea que... Yo creo que va a estar parejo el partido ¿Sí? hasta el final. Puede ser, porque ya sabemos que new Escape y Infinity son muy buenos atacando, pero defendiendo a veces... Dependiendo el planteamiento... Ha mejorado mucho defendiendo, ¿eh? Sí, También hay que sí, decirlo. Sí. Es un equipo con mucha evolución. Yo a creo que depende del mapa. Tenemos que ver a ver... Con qué Alex se puede pillar por la espalda a todo el mundo, aunque va a llegar un poquito tarde, ah. Chiqui que salta y esquiva las balas. Estilo Matrix sobre soccer, Dragonov que no permite a Donkey. Un segundo disparo. Alex que llega con la CZ, pero la han pillado. Consigue acabar con Dragonov. Va a recoger y saca 47 del suelo. Mopoz que le pega un tirito a su compañero. No ha pasado nada. La boba que está plantada es un 2 para 3. Eso sí tiene una WP. Alex tiene. Bueno, ya no tiene nada, Alex. Porque está muerto. jibrix entrando por rojas. Consigue darle la mochita a Mason. Pero son 2 contra 1. Ronda para Infinity. Que ganan esto. Ganan este primer bando. 9 a 6. Los muy los de cara, pies. muy de cara se le pone el partido sí, Además, sí. además sí. si no gana bueno. pipas uf, entonces Kick va a tener muchos problemas Para remontar esto No sé ¿Cómo, cómo estás viendo a, a Kik la defensa? Porque bueno, Alex y Gibris Que lideran la tabla con esas Con no, esas 15, no hemos visto mal. la ronda de Musa Pero al final como que han sido Momentos, individualidades Lo de Gibris también Creo que han perdido rondas muy puntuales Y han, no sé. han tenido que forzar muchas ecos Y eso les ha pasado factura no puede ser. La verdad es que Y muchas mucha rondas realmente tenían ganadas. Las ha, o sea, ha sido mala suerte. Se queda la bien sí. dos para uno y la han perdido. O sea, a Mason también, ha habido una que se ha hecho uno contra cuatro. Claro, uno para tres, que eso debería ser más que ganado por parte del equipo de Kick. Bueno, bueno, está limpiando, el adelantándose de… Mason, adelantándose tres jugadores. Por verdes, vamos a ver Mason. Ay, que lo haría Mason pegándole tiritos a todos. Cuatro contra dos han conseguido limpiar. ¡Pum! Se quedaba Jibrix intentando la desesperada. Dejarle leis Uy, madre mía, Calas que está viendo a Donkey, uno sabe si esperar o no, no te voy a esperar. No, no, no. Esta es para mí. Y Calas consigue ganar la ronda de pipas con esa última kill, aunque el puseo <laughs> por verdes, no sé si habían estudiado aquí, que si saben que sí. suelen entrar por verdes en pipas, pero les han pillado totalmente con el carrito de la vaqueta. Ya, pero es que igualmente, o sea, Mason se ha hecho a tres. En, sí, en cinco tiros o sea, Sí, oh. pero es que eran tres tíos ahí pegando tiros con la USP Y al final es Se ve difícil. que se han, se han estudiado un poco porque Mason, Mason <laughs> sin vergüenza ninguna Aquí con eh, <laughs> Con mía. el subfosil saco la Uy, Alex, Alex casi impacta suerte, Ahora sí. Pero asoma otra vez Mopod. No sé qué está haciendo ahí Mopoz ¿No? no sé, parecía que estaba sin cascos, ¿no? O sea, le estaban sí, lloviendo sí, balas estaba. por todos lados y no sabía por dónde moverse que lo que estaba diciendo, se nota que se han, se, han, se han mirado demos y tal los dos equipos. Porque, por ejemplo, la ronda de pipas que ha tirado el equipo de Kick ha sido justo para hacer la contra a la ronda de pipas que hace Newskill en train. Y al revés. O sea, que sí se han mirado. Muy buena posición de Calas. Calas adelantándose consigue una al estilo Gibrix. Él también sabe hacerlo muy bien. Y ahora mismo es un 3 para 3. Desventaja de armas para el equipo de Kick. Además, Dragon Off desde lejos que pilla a cuando intentaba entrar. Y además pierden bomba. Por arriba también, Soker lo consigue localizar. Y ya está dentro del punto. Soker, que no sé si va a intentar plantar. Llega Alex a recoger la C4. No pueden con Calas. Queda con la Diggle de Alex. Y está Diggle, que te las puede meter. Consigue acabar con Calas. Le tiran esa pop flash muy buena, pero da igual. Te da con la fama chiqui en la boca. Y ni ah. te ciegas ni nada. Así que ronda para el equipo de Infinity. Va a ser una última eco de kick antes de que puedan comprar. Y bueno, mapas como estos también tengámoslo claro. Mapas donde los ataques son más posibles. Se me ocurren mapas como este, mapas como dust 2 Cuando entras en la dinámica económica mala de CT, es lo que le ha pasado un poco aquí que en la primera parte, ¿no? Es lo que tiene que intentar ahora aquí, que es ganar rondas, intentar que New Skin Infinity fuerce, fuerce rondas donde no puedan comprar nada. Y meterles un poco en esa problemática económica. Pero es que ahora mismo. Bueno, no había buen esto la podría liar, pero consigue Chiqui la primera, otra Mason. Nah, Buenísimo del El posicionamiento de tres jugadores esperando ya en el punto. Para que. Para esto, para que distancia sea la distancia laga. máxima contra Glocks. Muy worth. Y cuidado no. otra vez, Alex con la Digel. Bueno, difícil lo va a tener. Alex en su minijuego. <laughs> de acabar con la. O sea, <laughs> rentabiliza ahí. en todas las rondas la Digel. Siempre sí, sí. consigue una baja. Es brutal. Sí. Mínimo. Esa Digger o es sea, bonita, eh, muy bonita esa digger Se esconde. Le va a dar, le va a dar, le va a dar. Claro, le a dar. claro que le da. Consigue ah. acabar con Chiqui. Esta va a ser… ¿Pero? ¡Ay, ¡Dios mío! Pero, ¿Qué, es ¿Qué esto? tirazo? Sí, cuidado que se la puede ¿Qué hacer, es ¿eh? esto? Está contra dos, está a 40 de vida, pero está haciendo nah. magia. Dragunov mm. que se acerca. Aquí ya, ah, va ahí, a ya, a ya, que ya no va a poder hacer nada, lo va a limpiar Dragunov, pero madre mía, la triple de Alex antes de morir. Espectáculo… Sobre todo esa no. última, desde lejísimos. Mira, le está diciendo Mason. Chiqui Mason, nice shot, hijo puta. Bueno. Lo, de, lo de aceite, porque parece que se ha resbalado, eso lo dicen mucho. Sí. <laughs> bueno, la verdad es que ha sido un tiro bueno. Les han dejado ahí pieles de plátano en larga. Se iban cayendo <laughs> todos. Los chetos no lo hacen también esto, estos tiros. Es brutal lo que estamos no, viendo. Espectáculo es. entre estos dos equipos. Ventaja importante ahora para el equipo de Infinity, pero es la primera vez. Que kick en ataque tiene esas AKs. No tienen mucha utilidad. Tienen cinco humos y seis flashes, Con lo que van a intentar entrar. También tiene un Molotov el señor Alex. eso ya no tiene. Sacola, sacola. La infancia consiguen entrar. Sí, por túneles. Entrando en esta bomba de B. Musambani abriendo a través del humo. Dragonop que no se fía y consigue pillar a Jibris que estaba jugando de lurker. Mason desde el fondo con la fama. Una cierta desventaja contra las AKs. Veremos si no prefiere adelantarse un poco. Parece que es lo que va a escoger. Ah, a tiene que hacerlo con buena letra, poco a poco. Tiene que, tiene que esperar a sus compañeros. Esa incendiaria primera es buena. Pero no consigue dar a nadie. Va a tirar un humo también para que no apoyen. Desde la parte de túneles. Donkey que consigue pillar a Mopo. Desde el punto, tramaste Donkey. Cerrando la ronda. Dragunov, que se va a tener que marchar. Pero antes te doy un saludito, Alex. Y nos vamos. Se queda con esta WP. Y consigue ganar el equipo de kick su primera ronda en el bando terrorista. Buenas noticias para ellos. Y va a tener que hacer Eco Infinity. Eso es lo que decíamos, ¿no? Es que al final DCT da igual casi las, hombre, es algo que lleves siete rondas seguidas sin morir nadie. Pero enseguida, en cuando pierdes una rondita, pim ya tienes ah. que hacer la Eco, no sé qué. Y ahora Dragunov, que va a tener que jugar defensivo si quiere conservar el OVP, porque no tiene garantías de tener el OVP en la siguiente. Pero es pues que mar, mar. además, eh, siendo unos equipos que están tan igualados, siempre todas las rondas se, se disputan muchas bajas. Por lo sí. tanto, los DCT están pasando muchos problemas económicos. Aunque y, y, ganen sí. las rondas. No, y los Terror también, por ejemplo. Soker ha tenido que comprar la Deagle para sí. poder comprar full utilidad. O sea Sí, no. pero ya sabes que en Terror las cosas son más baratitas. Entonces, mm. sí, puedes ir recorriendo también. Lo que va a el meta del juego tiene que hacer que sea más barato. Claro. Las posibilidades de morir un terror en más ataque la de un ¡Oh! Se wow. quedaba Alex ahí parado. Dragunov aprovecha la situación, castiga al jugador de kick. Dios mío, Dragunov, qué partidazo se está pegando. Dragunov que jugando este AVP, este estilo Kamikaze prácticamente de AVP, da igual la distancia en primera línea. Con esos flicks que tiene que, que son puro espectáculo. Está todavía esperando Musamani a ver si alguien adelanta, a ver si alguien se la juega. Parece que van a esperar hasta que queden pocos segundos para entrar. Yo diría que a la bomba de B, donde se están situando la parte trasera sí. de Tunles y donde, por cierto, solamente está Kalas ahora cubriendo, comprobando o intentando ver. Mira, desde esta posición ves los dos sitios, si sí que es el de la derecha lo ves muy poquito, pero da igual. Ahora ya llega Chiqui para apoyar. Están ah, consiguiendo cierta está información acá. aquí. Mason adelantando su posición. Puede pillar a Gibrix, le y va lo a pillar pilla. con la P250. Y, y Brix un poco plantar. dormido, ¿eh? El equipo de Kick consigue plantarles quedan solamente tres jugadores. Se muere Donkey dentro del humo. Intenta limpiar también Socker. Va a poder con Chiki. Es un 2 para 3. Bomba plantada. Tienen que conseguir la siguiente baja al equipo de Kick si quieren ganar esta ronda. Si no se les va prácticamente el partido, serían 13 rondas de Infinity. Dragonov esperando a ver si aparece Socker por el fondo, comprando la Qué parte buena. de arriba. Socker que asoma en el peor momento. Le había dado. Su compañero, cuidado, llega también Musambani, doble de Musambani, se marcha en el último momento, va a buscar a Dragono, se la hace triple de Musambani, 4K en total en la ronda, otra vez Musa, otra vez 4K para volver a meter a Kik en el partido, y Newskill Infinity que se lo piensan, si eco forzar, va a ser forzada, van a esperar a la siguiente ronda a pesar de esos 3K de dinero. Y esto que puede ser el 9 a 12 bueno, kick que pueden no partido. ¿eh? No han comprado bueno, chalecos, es, solamente ese, ese, se ese la juegan un poquito forzando o sea, alguna bigger que otra y, que sí, y una, pasta, una escopeta. Sí. No, pero es, es muy worth la ronda que acaba de hacer el equipo de Newskill, como hemos comentado antes. ¡Madre mía! Hola, soy ah. Mopot. Uy, oh, no puede más. Mopot pensaba que le había visto. Eh, no sé quién había saltado por delante, creo que había sido Alex. Me daba la impresión. Uh, que le había visto un poquito el arma, ¿no? Pero claro, con estos rayos X siempre te puedes confundir. Sí. Claro, los X-ray es lo que tiene. Pues lo que estaba comentando, la ronda anterior de Neuskill ha sido muy worth. Han conseguido que solo quedase Musambani vivo y con un gasto económico muy fuerte para el equipo de, de Kik, que está sin un duro ahora mismo. Sí, pero sigue A sacando ver. bajitas con las pistolas. Es un equipo peligroso en esas situaciones porque. Es, es que son, son equipos que en estos tipos de mapas, que ya lo hemos dicho muchas veces, son tan cerrados, son tan cercanos todo. Las pistolas tienen. En este juego las pistolas están muy muy bien y pueden afiliártela y matar a las AKs y a las M4 de una manera muy fácil. Entonces, claro, si son gente con AIM, como el equipo de News y lo de Kick, pues las pistolas parecen que van volando. Sí, que van volando, sí entra el equipo de Kick en esta bomba que voy porque están metidos por todas partes. De hecho, es Dragunov el primero que consigue una chiqui que se muere a manos de Musambani. Musambani que no está a punto de ver al jugador. Pero no decide asomar todavía. Creo que es Dragunov el que está en esa posición atrasada Le han tenido que con escuchar. el AK. No, ha escuchado los tiros, así que se imaginan que está ahí al fondo. Comproba <laughs> por trasera, por si acaso, uno que va a rotar todo el mapa. Tendrá que ir, tendrá que... Bueno, no, yo creo que sí, va a ir a guardar sí. porque Draguno va con una sí, calle. No lo que te iba a decir, digo, va a guardar. Porque sí, eh, no me he dado cuenta. Va con sí, una Solamente es calas el que está intentando quitar algún arma y a ver si puede robar alguna AK. Si alguien sale de esa posición. Pero vemos ¿Ah? que no. Lo ha visto, ah, lo ha visto. Autobre, atención. No. Espera que se le arrime, le da la cara. Bien hecho, Calas. No, buena. Dios de mío. calas se va a quedar el AVP. Ahí está. Ay, 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 se la queda. Bueno, y pues a salir de vida. Otra es vez. Que fijaros. Eh, muere infinito. todo el mundo. O sea, son rondas que aunque sí, las ganen eh, los dos equipos. Sí, pues sí, acaban sí, con sí. muchos problemas económicos porque están muriendo muchísimo. Sí que se mueren o sea, todos. Sí. Es la primera ronda de pistolas. Bueno, pues sí. 9-12. Lo que decíamos. Vuelve a entrar en el partido el equipo de Kick. Tras esa, ese espectacular clutch. Atentos al pick, pick de Dragunov, Bunny. eh. Como le pegue la flash, podría mucho. Ahí va Dragunov mirando de espaldas. La flash que aparece un poquito tarde. No van a acabar de entrar hasta el fondo. Dragunov que falla el primer tiro. sí. dejarlo muy tocado, pero no la kill. Mopoz sí que va a acabar con Alex, pero atraviesa Mozambani con la doble. A través del humo lo consigue. Y esto va a ser ventaja para el equipo de Kick. Se ha ya la bomba de AE también, ¿eh? Hay Cuidado que porque si gana aquí, que esta ronda va a volver a tener problemas de pasta el equipo de Infinity. Podría ser la remontada. Están entrando. En esta bomba de Adonky, que la ha Ahí visto. Está. Le mete la mocha directamente. Después de asomar. Y esto ya es muy pues... complicado para Kalas y Mason, que son bueno, los únicos es, que quedan. Es Mason, ¿eh? Atención. Que Mason ya sabemos que. Sí, también se las hace, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. En un tiene, destello aparece. se te hace dos. Belumo, le da igual. Wow, cuidado, es que es cuidado, experto que en hacer ustedes, este tipo de hacer, cosas. ¿Sí? Está mirando por la espalda, pero le da exactamente igual a, a Mason seis de vida. que se va a 6 de vida. Todavía no está Cala. todo dicho, 3 con tre contra 2. lo no pilla, lo no pilla don. Don Q, que consigue acabar con Calas. soccer que se ha muerto. Y solamente queda Mason a un suspirito de vida. Ahí sí si se la hace Mason, es que es experto en este tipo de cosas. eh sí, pero está a no, saben, no saben que están eh no lo saben, va a acercarse Mason, le podrían pillar en el punto, podría escuchar la... El ah, plateño, ah bueno, le han pillado. Se queda mirando al principal y se lo carga Donkey. Bueno, pues ronda bueno. para el equipo de Kick 10 a 12. Infinity que tiene que empezar a plantearse algo. Son cuatro rondas seguidas del lado de Kick. Y... No sé, yo como que estoy viendo las entradas en A. Mm. Que mirar, ¿eh? lo que han comprado. Bueno, es que les está saliendo todo en verdad, pero podrían empezar a rotar para B y descolocar un poco también al equipo. Parece que es lo que van a intentar. Calas mm. además está solo en esta en esta posición y cuidado porque le podrían pillar ahora. Sí, pero no, muy no cerca de conector, o sea que los apoyos pueden ser muy rápidos. y sin vergüenza entrando por arriba. Sí. El Dragonoble va a castigar el movimiento, siempre se ha arriesgado a entrar por arriba además. Claro. Despacito. Es lo que decíamos, pillan. teniendo una web en conector es fácil cubrir la bomba de B. Socker rotando también. Sibris que se carga calas en B. Plantan la bomba. Chiki consigue con esa 5-7. Acabar con Soker. Dos contra tres. Desventaja numérica ahora para el equipo de que Podría ganar Infinity, pero no, porque Donkey, una vez más, que se vuelve fuerte con bomba plantada siempre. Está viendo Pudo contra Chi. ¡Eh! Oh, acabando con g antes de que desapareciese detrás del tren. Ronda para Infinity, la primera después de cuatro. Y siempre que veo, veces, siempre que veo un, un molotov, o sea, un fuego entre los vagones, me, me acuerdo de lo de Summit. <risa> 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 Últimamente. Por Summit. Sí. Lo reí mucho. Eh, Hombre. Es el dinero que, que gana más. De hecho, tiene el Callout, ¿ya? Se le llama Summit a esa posición ahora. Ya se le llama Summit. De hecho, en, como dato técnico, que no viene a caso, es la única posición que se reconoce a un jugador por una jugada mala. <risa> <risa> en todo el CS. es que, Dios mío, la de memes que salieron de ahí. Sí. Buah. Pues sí, cuidado porque... Ronda que importante, ¿eh? si Que simplemente han, han forzado aquí. Adelantando con dos jugadores. El Rusión. equipo de Infinity. Por túneles. Dragonov también comprobando desde el fondo. O sea, hay tres jugadores en B. Si entrasen ahora por donde están pensando, Ay, lo que podrían salga. liar. La kick. Que va a entrar por Verdes. Y le puede salir bastante bien. Porque está todo el equipo de Infinity al otro lado. Mm. Vamos a ver, Dragonov que vuelve rápidamente. Ya saben que va a ser. Claro. Entrando en el punto. Consiguen entrar por Verdes. Ve arriba. Sokker! es Alex. Al final el que acaba con Dragonov con la Galil. Desde una distancia importante, Mopoz acercándose por viejo. Tienen a todos los jugadores metidos en el punto. Vamos a ver la utilidad cuando aparece del equipo de Infinity. Porque todavía tienen un moloto, una incendiaria, dos humos. Los humos ya no les van a servir de mucho, pero está esperando Mopoz hasta el último instante. No quiere plantar el equipo de Kick. En cuanto que planten, ya sabe que van a empezar los rayos y los truenos. Mira. Mason haciéndose el ninja. Consigue acabar con el primero y con el segundo. Musambani responde, pero Calas va a acabar con soccer. Alex pilla también a Mason. Difícil, difícil para el equipo de Infinity, pero está Mopoth. Solamente queda Alex. Alex con la primera. Muy buena, buena Alex. Sabía perfectamente dónde estaba esa C4. Mm. Y en cuanto que ha habido los ruiditos ha dicho para estas mía colega y 11-13. Mm. Te decía que era importante porque si perdía aquí esa ronda se metían en situación de eco ya con 14-10 de Infinity. Y otra vez vuelven sí, a meterse otra. en el partido. Y otra ronda, otra ahora se le va a complicar a Newskill porque tiene ahora que hacer sí. una eco y vemos que Mason ha pasado un poco de hacer la eco y ha pillado la nova. Pero lo que estaba comentando en la ronda anterior, estamos viendo que los humos han sido perfectos para poder colarte dentro del punto y plantar. O sea, ha sido muy, muy bueno. So ¡Ay! ¿Qué hacía, Dragon ¿A Hombre, quería, quería un poco de dinero extra, ¿no? Creo. <laughs> Estrategias. Ahí a esa distancia, Mason, que bueno, con eso te hace cosquillitas. Un poco yolo, ¿no? Intentar acuchillar de cara. Sí, es muy. Eh... Conseguir dinero así es muy alemán. Bueno, a lo mejor te puedes esperar <laughs> que acuchillar es una WP. a la gente. Ya, pero si es una WP, falla el tiro, le matas. Eh... A, esa distancia, no. a esa distancia, si es una WP y no, y no te da, es tuya, porque es que no, no, no te da tiempo ni sacar la, la pipa ni nada. Yo creo que no está mal, pero no le ha salido bien Chiqui, desde arriba. Consigue una, cuidado con Calas, otra para él, tres para tres. Ventaja de armas todavía para el equipo de Kick. Usan que consigue ver a Calas, Calas que está un poco haciendo mm. la escalada. Pero vemos otra vez problemas económicos serios en toda la partida, o sea, dos jugadores de Kick con Galils. La sí, es que no, no hay dinero. Qué buena, qué buena la posición. Sí, Y con el pixelcito. Mm. Consigue acabar con Mason. Solo bueno. queda Mopoz con esa nova. Lo de los problemas económicos. Sí, bueno, no. somos división de honor en España, o sea que. <laughs> la economía aquí en este país. Aquí está siempre chunga. vamos con lo justo. Sí. Va a pillar a Librix. ¡Oh! ¿ha fallado? Uh, ¿Ha fallado? Sí, pero Mopoz. le ha puesto el culo calentito, ¿eh? No ha fallado Mopoz que va. Pues ya. Ah, no, no la ha dado, no la ha dado, ah, es no, verdad. No, no, Parecía, ¿no? ¿no? Pues voz que se va a quedar con esta nova de recuerdo. Igual seguro que la tira la ronda siguiente. <laughs> ¿Ve a, a intentar hacer baja, por viejo. Ah, no, no. Se mete para conectar. Nah. Intenta, intenta, pero no ¿Dónde va a llegar. Estáis? ¿Dónde estáis? No consigue ver a nadie. Es como el Doom, esto. <laughs> con la escopeta. Ahí corriendo y saltando. 12-13. Kick, eh, sí, es un el... El <laughs> no, el... ¿El nuevo es un jalo. <laughs> bueno, sí, a la hora de jugarlo no mucho, pero el muñeco es como igual. ¿no? Es un jalo, es un jalo con demonios. Bueno, vamos a lo que vamos. Bueno, 12-13 Kick ahora mismo con, a pesar de ir por debajo en el marcador, con sensaciones que nos dirían que pueden ganar esta partida. Además va a ser una nueva eco de Infinity. Se van a quedar con esa nova. No es mala decisión. Al final así no tiras la nova. Mm. Y dices, "Venga, hacemos otra eco, vamos a tener dinero para un par de ronditas, intentar llegar a la 15, ¿no? Por lo menos." Pero es difícil mantener el ritmo durante tantas rondas, ¿eh? A ver si Kick puede aguantar esa presión de porque ahora está a punto a punto de conseguir el empate, pero veremos si puede rematar el partido, ¿eh? Porque puede ser que New Skill Infinity pues despierte justamente en el peor momento para Kick. Pero bueno, de momento va muy bien. ¿Cuántas llevas? seis o siete rondas seguidas, ¿no? Eh, no. No, 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 no una, a, a, a una, antes sí. Infinity. Mm. Pero ha, bueno. la ha, hecho cuatro, ha, ha hecho cuatro seguidas. Cuatro y tres. Cuatro sí. Siete de ocho, vamos. Bueno, pues op que no se expone demasiado en túneles, esperando a ver qué puede pasar. Gibrix también comprobando todos los rinconcitos, no se ve nadie. Yo creo que no saben que han hecho una segunda. Mira eco. a Mason, ¿eh? no es mal sitio. No. Vamos a ver qué puede intentar hacer Gibrix pillando aquí a Calas. Vamos a ver si pillan a Mason, Mason que está todavía por ahí metido. Ahí está, la está liando. Consigue darle a Alex. Falla sobre Musa. Hay que meterla muchas. Uh, no han visto a Mopoz Mopo que llega por la espalda. Intentando hacer todo el daño posible. Consigue acabar con el primero. Alex, que está muy tocado. También se va a morir. ¡Oh, lo que han liado! 4 Dios, 4 ¡Dios mío! ¡Cuatro kills de Infinity! Cuatro kills de Infinity con las pistolitas. Chiqui vale, que limpia. Uh. Se van a quedar con todo. Se van a quedar con la ronda. Black. Con las armas. Con tu novia. Con todo. <laughs> 13, 12, 14, 12, perdona, dos rondas el equipo de Infinity. Además, bueno, Pasta tiene kick para comprar una más. ¿eh? Menos mal. Ay, Dios bueno, mío, la que, va la a que le ha hecho. Yo quería Alex les tienen que dropea, sí sí. Sí. Vamos a ver. El señor Musa que se la compra se ha comprado toda la tienda ya, le da igual la vida. Ahí esta Ronda. Esta so Ronda so van a este empezar Knives, los jugadores de kick caminando raro porque les han puesto, vamos… estas Tech van pueden hacer daño en, en B o en verdes, o sea que tampoco es, mal, sí. es mala compra. Jugarán… Con el posicionamiento para intentar sacar ventaja, pero no sé, ¿eh? no no es que que se, de, ¿eh? se la acaba de sacar en esta ronda. Será de... muy rápido por, Era por túneles. Es un fake. Porque está al fondo. Cuidado, porque está adelantando también el equipo de Infinity. Era Mopoz, que adelantaba por Verdes. Y le ha salido mal el negocio. Pero ya saben. Ya saben que esto de B es una troleada. Así que no se lo va a creer el equipo de Infinity. Están tomando posiciones en Verdes. Y Mopoz que no ha podido tocar a nadie, solo Musa se ha quedado a 74. Una pena porque ronda... Lo hacen mucho, ¿eh? Lo de pushear 3 por verdes. Están insistiendo con esta jugada. Se están tocando el mapa para abrir la defensa del equipo de Newskill y, y obligarles a rotar y que así sido entrando por verdes pueda coger una rotación. Va a entrar Shocker con esa Tech9 por verdes. ¿Ves? Buena decisión. Ah, saco la este fake, fake. Ahora... doble Después fake, eh. Han empezado en B, luego verdes, y por lo tanto. Claro. Sí, pero están bien en, rojas. en verdad, el equipo de Infinity por el mapa. Eso sí, Calas va a estar lejos de la sí, acción. Pero tienes no, a un vale tío que problema. se atacó ya en Spawn CT del equipo de Kik. O sea, te están haciendo, te están abriendo todo eso el mapa que, ya. Soker mm. que está ya en CT. Pero buscando, no encuentra a nadie, está, buscando, está teniendo mala kills, suerte. No ha encontrado a nadie. Entra. Calas metido en el rincón. Consigue la primera. Responde Alex. Otra más de Dragunov. Cuidado, podría ser la ronda 15, no, porque se muere Dragunov. Parecía que podía llevarse una kill más. No ha podido ser Y el jugador que venía por Ay, que se quema Donkey! Están eh, con bomba plantada 3 para 2 Pero don Q, Que en estas situaciones Se vuelve espectacular Todo el partido lo ha sido Ahora no, está chiqui. a 30 Ahí está Chiqui, chiqui la, doble baja. Se la doble Se, se le pusieron en fila a Chiqui Ay, 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 ay Que vamos a tener Juan Martillo Corazón Aidi Musambani Se ha hecho ya dos cluches Mira arriba Se lo pensó Uy, 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 le uy, vio casi. por la espalda y dijo Voy a atacarle al otro, que este no me ha visto Pero lo ha dejado a cuatro Pues de creo vida. que van a tener problemas económicos Para comprar y se le pone, vamos, cuesta arriba En este 12-15, New Skill, que tiene la oportunidad De oro para sacar el puntito Que le queda para ganar este partido Serían tres puntos para Infinity sí. Y se colocarían líderes de la clasificación Galil, Knight wow. Sería la primera derrota de kick en División de Honor Después de cuatro jornadas Pues toda, punto, toda punta, perdón que, que van a perder, ¿eh? No Sí, tengo ese pálpito. Cuidado. Atacando por B. Hacia túneles. Gibrix arriba. Gibrix en su zona Pinchito. favorita. Pero Mason ah, no. no va a conceder eh, descanso a los jugadores de la parte superior. Va a acabar con Donkey. Sabe que hay otro. Pero están pusheando otra vez por verdes. Muy inteligente ahora, Mason. No quiere excederse. No se arriesgan. Está jugando muy atrasado el equipo de Infinity. Entrad por verdes si queréis. Ya os esperamos nosotros aquí. Mopoz comprobando la parte trasera de viejo. Llega el equipo de Kik. Con estas Tech Nines. No pueden hacer otra cosa que jugar a estas distancias. Cuidado porque Mopoz va a tener que salir por viejo. Le pueden pillar con las Tech Nines. Le buscan. Pero se ha escondido muy bien. Van a intentar rotar por CT. Pero vienen dos jugadores. Da igual porque Alex se lleva el primero. A punto de llevarse al segundo. Queda Soker y Musambani. Se muere Soker. Musa contra dos. Otra vez. Uno contra dos. Musa tiene la oportunidad de remontar este partido. Vamos a ver si lo consigue. ¡No! ¡No! ¡Falló GG. sobre Mopos Tenía el head glitch Musa, ¿Qué pero no partidazo, pudo partidazo, Dios nada. mío! Partidazo el que acabamos de ver. 16-12 finalmente. La victoria para el equipo de Newskill Infinity. Lo que yo decía, amigos... Sí, ¿Mm? has acertado. acertado. Ángel. Sí. Eh, ha sido un partido la verdad complicado. Ambos equipos... Me ha dado la sensación como que Infinity jugaba mucho más tranquilo en ataque, como con las cosas bastante más claras. Y sin embargo, el equipo de Kick que han, han jugado más bien a lo que veían que tenían delante, ¿no? Era. Han esperado, han piqueado, pero no han acabado de, de dar esa sensación en ataque tan contundente como ha hecho Infinity. Es que en los retakes han tenido muchos problemas para defender la bomba. Eh, estaban en superioridad numérica en muchas ocasiones, pero siempre salía un jugador como Chiqui o Mason por la espalda, se hacía una doble, se le ponía eh, al revés, le daban la vuelta a la tortilla. O sea, han tenido entre mala suerte y, y en new skill pues mucho acierto en, en las rotaciones y, y en los retakes. Y yo creo que ahí es donde se ha ganado el partido. Muito, como lo has visto. Yo tengo que apuntar que el equipo de Kick ha jugado muy bien, pero se han encontrado con Chiki, y Dragunov y Mason que han hecho un partidazo espléndido. Dragunov ha sido la clave para abrir muchas rondas tanto de T como de CT. Eh, Gibrix para mí ha sido de lo mejorcito que ha tenido el equipo de Kick pero de, que no de han podido contra… Todo. Contra, es que no han podido contra la maquinaria. Pues eso, que Chiqui estaba jugando muy bien en los apoyos. Ha jugado muy sólido también en la bomba de B y, y, y es que aguanta muy bien. Eh, Mason, ya sabéis que siempre él solito te hace 3-4 rondas fácil en una partida. Y una ronda de las rondas más importantes es la que se ha conseguido hacer en el bando de los terroristas, en ese 1 para 3 que ha sido un rondón. Y lo que sí. estaba apuntando Dragonoff era el que estaba abriendo todo el rato el mapa, tanto de T como de CT. Entonces ahí tampoco puedes hacer mucho. Las estrategias del equipo de Kik eran muy buenas. De hecho han sabido responder las estrategias que estaba planteando el equipo de, de Infinity, pero cuando no tienes el día y te encuentras contra un equipo de esa calidad y con unos jugadores como los que tienen New Skill no es tan fácil. Entonces, me parece justo vencedor el equipo de Newskill, pero Kik ha hecho un gran papel en este partido. Quiero no, decir es que lo que me falta un poco de ver no. es esa AVP eh, en defensa del equipo de Kik. No la hemos visto prácticamente nada. No sé si por. Es que la por, economía, por tema económico. Por es que tema la economía. porque Musa ha dicho: Oye, mira, yo, yo puedo hacer más daño al final con una M4. A esta distancia". Yo creo que era por no, tema no sé. económico, eh. Sí. sí. Porque Estaba es que por estaban. Cada vez que la podía la compraba. Cada dos rondas estaban teniendo que hacer un, uh -huh. una compra así un poco forzada con Galils o Tech Knights. Eh, uh -huh. Simplemente es que hasta no, no les llegaba para Humos y Molotov en algunas ocasiones. Uh -huh. Por lo tanto, imagínate para una WP. Uh -huh. Y Musa, Musa, bueno, brutal este partido. Con y Alex, individualidades. con la Riden. Alex sí. brutal también. No ha Alex sido es el mejor en pero... español. Ahora que se ha ido Miswell, eh, miso, 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 perdón. Posiblemente. Pero sí. lo, de, lo de Musa Mani es que sigue teniendo el toque. Sigue teniendo sí. esa. Esa calidad a la hora de tomar decisiones en los sí. momentos complicados. Y incluso en un uno contra cuatro, no te puedes fiar de este pavo. Y mira que, que ha tenido te mala suerte en las últimas rondas, eh, porque tenía la oportunidad de hacer el clutch. Ha acertado bien porque sí. tenía un jugador de espaldas y ha, ha hecho el, el target del que le estaba piqueando. Si llega a conseguirse esa baja, hubiera hecho el turnón a la o sea, izquierda y se ha quedado a cuatro, es que seis, ha tenido no sé muy mala era. suerte. Se ha quedado a cuatro de vida. Si, si esa ronda la gana, bien, otro, otro partido sería. ¿eh? Tendríamos ahí un overtime a lo mejor. Sí, posiblemente. Pero eh, también hay que decir que si no hubiera sido por esas rondas de Musa, a lo mejor claro. en vez de un 16-12 hubiera sido un 16-8. ¿no? Porque le ha vuelto a meter en el partido sí. dos veces al equipo de Kick Musa con esas rondas. Pero bueno, partidazo el que hemos visto, chicos. Eh, lo dicho, el equipo de Infinity que se colocan líderes con cuatro victorias. Kick se queda con un 3-1 y a continuación vamos a ver el partido entre Jibots y Vasconia. Vasconia en esa tercera plaza de momento sin conocer la derrota y G-Bots que sí que han perdido un partido. Sí, Vasconia que se juega el, por, per, por el permanecer empatados con, con, eh, con Kick. Perdón, con Infinity. Te imaginas, ¿no? El, sí, sí, liderando sí, sí. la tabla Infinity y Vasconia. Bueno, puede ser, puede ser muy bonito, chicos, nosotros que vamos a hacer una pequeña pausa que voy a preparar eh, por aquí de ocho minutitos y a la vuelta estaremos eh, con ese encuentro, con ese encuentro de esta jornada número cuatro. Por cierto, se me ha olvidado decirlo antes, eh, tengo que recordárselo a la gente y es que hoy también con el hashtag, chicos... Me he antes. Es verdad. Hoy con el hashtag también estamos regalando 10 euros. Así que todos los que no hayáis tuiteado todavía, corred, podéis tuitear ahí en cese Honor 4 y hoy también sorteamos 10 euros de G2A, sí. compensando también el miércoles anterior, que no, claro. que no hubo programa. así que bueno, Tenemos horas también, de CSGO esta euros. tarde. Tenéis así tiempo de horas no. para ir eh, bueno, titeando. Sí, iba a decir algo así, algo pero yo no. Lo he dicho chicos, enseguida volvemos. Hasta, Hasta ahora. Hora.